Convocados por funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Clúster Ganadero Bovino de Mendoza y el PROSAP, un grupo de productores y proveedores de toda la región se reunieron en el predio ferial de General Alvear para cerrar la operatoria que les va a permitir recibir aportes no reembolsables de la Nación para aplicarlos al rolado de campos por montos de entre 70 y 132 mil pesos. Esta es una operatoria especial para todos los que quieran hacer rolado, donde solamente pagan el 60%, el otro lo paga PROSAP a través del clúster ganadero. Así que bueno, hoy ya estamos formulando los proyectos con productores acá de toda la provincia. Esto se logra porque el clúster es una dependencia del PROSAP de la Nación que promueve las inversiones en las actividades productivas agropecuarias. Entonces, desde ese clúster, toda herramienta que anda dando vuelta para darle un beneficio al productor se trata de buscar. Con ANR, con este instrumento que aporta el Gobierno Nacional en conjunto con el clúster y la provincia de Mendoza, el productor puede tener un apoyo financiero del 40% del costo de la inversión, que es un subsidio que no debe reintegrar, no es un crédito. Más o menos estamos hablando, para el caso del cuadro de 300 hectáreas, de un monto de 132 mil pesos de copago, digamos, de pago complementario por parte del Estado. Y para los proyectos de 150 hectáreas está aproximadamente en 72 mil pesos el monto del subsidio. Hoy ya estamos cerrando los contratos y los proyectos con los productores y los convenios con los prestadores de servicio. Vamos armando grupos para darle a los prestadores de servicio la zona que cada uno le toca. Y la gente que está acá, que nos está acompañando de PROSAP, de ANR, se lleva todos los proyectos, le dan el OK la semana que viene y eso ya empieza a tener vía legal, va al Ministerio, va al BID, que es el banco que nos va a financiar, el Banco Interamericano de Desarrollo. En octubre estaría la plata, el 40% estaría en octubre, que los prestadores ya lo saben.